descansar y bueno, ahora recargar las pilas y ya empezar a tope para la temporada que tenemos. Hay que cambiar el chip, ¿no? De lo vivido el año pasado. Bueno, yo creo que el año pasado lo único que hay que quedarse son con los últimos 4 partidos, ¿no? Seguimos con el mismo entrenador y yo creo que hubo un cambio de estilo, un cambio que nos vino bien, entonces bueno, quedarse con esos 4 partidos y a partir de ahí trabajar. ¿Que se quede Sandoval? ¿Te parece? Bueno, yo creo que se ha merecido, ¿no? Demostró que nos podía sacar rendimiento y creo que se ha merecido, así que el club ha apostado por él y bueno, nosotros intentamos ayudarle al máximo para que los resultados sean buenos. ¿Ha seguido la actualidad del equipo? ¿Los fichajes nuevos? Bueno, un poco, ¿no? Aunque estés desconectado, quieras o no, tu equipo te preocupa y sigues pendiente de lo que pasa. ¿Ese mes en el que no hubo noticias y todo eso del club te preocupó o algo? No, yo no, yo sé que el club depende de ellos son los que deciden, por lo tanto yo estaba tranquilo. ¿La plantilla ahora mismo qué te parece? Bueno, yo creo que seguimos bastante de los que estábamos el año pasado, ¿no? Yo creo que hay una buena base y seguro que los refuerzos que vengan van a ayudar también. ¿Qué errores habrá que corregir el año pasado? Sobre todo para traer jugadores, ¿qué líneas crees que deberíamos reforzar? No, yo ahí no entro, eso yo creo que es cosa de